10% de la población reporta síntomas de depresión invernal durante la temporada de frío, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las hermanas Josefina y María de Jesús enfrentan esta problemática durante fin de año. María resiente la falta de sus padres, a quienes perdió cuando tenía 7 años. Al no tener presente a mis papás, es lo que yo más extraño, la Navidad, no tener a mis papás. Desde muy chica los perdí a ellos, pues sí, cada año los recuerdo. No, más que nada, no nada más cada año que recuerdo, o sea, siempre los tengo presentes. Pues es lo que más me da tristeza. Mientras que Josefina vino de Papantla, Veracruz, para visitar a su hijo antes de la Navidad y a su hermana que tenía 10 años de no visitarla. Estar sola en la casa y muchos están alegres y no es lo mismo ir a otra casa a convivir, sino que con tu familia. Pues ahorita creo que un poco voy a estar más alegre porque pues me voy a regresar y ya vi a mi hijo que está bien y ya pues me voy a sentir tranquila. Sentirse apático, triste o decaído gran parte del día, así como perder el interés en actividades que solía disfrutar, tener poca energía y sentirse aletargado, dormir demasiado, sentir antojos por consumir carbohidratos, comer en exceso y subir de peso, así como tener dificultad para concentrarse, son algunos síntomas de la depresión invernal que debe prestar atención. El oscurecimiento temprano, los días gélidos y en ocasiones nublados generan estos síntomas. Por ello, el IMSS recomienda tomar baños de sol por periodos de 20 a 45 minutos o a la luz de lámparas que simulan la iluminación natural. Pues fíjate que nunca me he puesto a analizar a fondo. Solo sé que siento mucha tristeza en Navidad. No sé el por qué me viene mucha nostalgia. En lo que va de 2022, la Secretaría de Salud Federal registra 123.193 casos de depresión, que representan un aumento de 28% en comparación con el mismo periodo de 2021, cuando se reportaron 95.911 casos. En las imágenes, Aurelio Martínez, para SET Noticias, David Portillo.